Se dijeron Julián de Morales y aquí hace años atrás funcionaba la Facultad de Minas, pero hoy en día nuevamente han puesto en marcha el funcionamiento del Colegio Víctor Valenzuela Guardia COSIAP, que pertenece a la Universidad Santiago Antunes de Mayor. Hemos intentado ingresar al interior de esta institución, pero ustedes van a ver las imágenes, ¿no?, de lo que se ha logrado captar y la posición recia y dura que tienen aparentemente los responsables, que se niegan prácticamente a ingresar al interior. Desconocemos cuál es el motivo y qué es lo que se esconde o no quieren dar a conocer. Bien, el día... ¿Cuándo empiezan las clases acá? Ya empezaron. ¿Del colegio? Sí, del colegio. Desde ayer han empezado. Bien, esta es la infraestructura que tanto se están quejando que no sirve para la recepción de labores educativas. Como podemos apreciar, acá anteriormente funcionaba la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Metalurgia. Luego veíamos en el llamado supuesto sótano, funcionaban los equipos de las maquinarias pesadas, ¿no?, el equipo de absorción atómica, ¿no? Y de ahí más nada. Pero estamos, ¿podemos pasar? No, no pueden ingresar. Está prohibido el ingreso. ¿Por? Está prohibido el ingreso de padres de familia. No soy padre, soy periodista. No, está bien, pero está prohibido. A mí no me han dicho que no deje ingresar a nadie. Entonces, ¿pero quién le ha dicho que...? Mis jefes. Mientras me han dicho que... ¿Quién es el director? Ingresar. ¿El director qué es? El director, ¿podría llamarle? No se encuentran ahorita en el hogar. ¿O alguien, algún representante? Florita, la Luis Julita. Si me permite un ratito, le mando. A ver, vamos a esperar. Señorita, va a hacer lo posible para que podamos... A ver si nos puede dirigir, ¿no? La llamaré a la Miss Julita, nos dice. Ella me parece que es la directora técnico pedagógico. Es importante que aclaren porque se está cuestionando mucho que acá funcione el colegio de la Universidad Santiago Antunes de Mayor. Un momentito, ahorita voy a llamar al personal.